up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Qué intercambio de golpes por cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Momentos en medio de una atronadora ovación, Hobbit, el peso pesado, la nueva sensación del boxeo en España, se viene abajo prácticamente el recinto y desde luego, Xavier, vamos a ver, ¿tú crees que seremos capaces de ver a Hobbit por lo menos dos asaltos encima del cuadrilátero? Las referencias que tenemos del eslovaco no son buenas, ¿no? Las referencias que tenemos de él, tenemos pues eso, pues que es un boxeador muy de andar por casa, es un púgil que tiene una victoria, tiene 10 derrotas, un combate nulo, es decir, no es prácticamente nadie. Ahora, tenemos una ventaja y es que los tres últimos combates los ha perdido por puntos. Esto de alguna forma nos puede servir quizá para verle un poquito más a Hobbit, aunque sinceramente he de decir que si Hobbit lo noquea en un minuto yo me doy por satisfecho, porque como tantas y tantas veces indicamos, si llevar la carrera de un boxeador profesional es difícil, ya no les digo nada a ustedes lo que resulta llevar la carrera de un peso pesado. Este boxeador, ahí le tiene ustedes, el Butterbean eslovaco, no es el Butterbean americano, es el Butterbean eslovaco, es un púgil mediocre, pero es que hay que tener en cuenta que Hobbit va a hacer su cuarto combate como profesional. Pero, perdona, Xavier, si fuera una tercera parte de lo bueno que es Butterbean, pues sí, sería formidable, pero efectivamente. Para satisfechos. Y es curioso porque la victoria la obtuvo en su primer combate cuando peleó con Ferhan Dick, allí en Eslovaquia, ganó por puntos en cuatro rounds y luego pues eso, pues todo ha sido derrotas, excepto un nulo en el 98 con Laszlo Pasterko. Y vamos a ver este gordito eslovaco de 32 años de edad, pues lo que es capaz de hacer ante un hombre como Hobbit, que es un hombre que se prepara magníficamente y su físico, pues ya lo ven ustedes, extraordinario. De su récord deducimos que el eslovaco es un trotamundos, acostumbrado normalmente a ir a pelear a casa de los adversarios, porque hizo la primera en casa, ganó y luego ya no ha vuelto a pelear. En, ¿no?, Alemania, en Austria, en Alemania nuevamente, Italia, Eslovaquia, repite, y luego Alemania, Italia y Yugoslavia. Claro, por supuesto, el trotamundos es un hombre que con un peso de 130 kilos. Esto es importante también. Decimos el Butterbean, pero es un Butterbean fuerte, ¿eh? Vamos a ver, porque todo está listo y preparado en directo, vía digital, noche grandiosa nuevamente, para el boxeo español. Ha comentado los pesos pesados, combate de profesionales, el invicto español, Hobbit Gheorghiyan, de origen armenio, madre navarra, el boxeador español que haya lanzado ese directo de izquierda que lo saca con una velocidad increíble. Desde luego la estampa de nuestro boxeador es francamente buena. El boxeador eslovaco parece que intenta acortar distancias, pero Hobbit moviéndose con tranquilidad, lanzando ese jab de izquierda que en condiciones normales le abre siempre la puerta, le abre el camino. Uno de los golpes de la ortodoxia que marca el boxeo siempre, esa izquierda que maneja francamente bien el boxeador español y con la que está en estos instantes manteniendo a raya al boxeador eslovaco. Son 34 kilos de peso, 96 para el púgil hispano por 130 del boxeador eslovaco. Por tanto, debe andar con cuidado porque un boxeador puede ser malo, pero cuidado, con 11 peleas como profesional, de momento ya tiene más experiencia que nuestro púgil. Primer dato importante. Y segundo, que tiene que pegar durísimo con ese peso, evidentemente. Decía que el árbitro era Lázaro Carrasco, también para que no faltara de nada a este importante acontecimiento, bueno. la derecha clara de Hobbit y se va al piso por primera vez el púgil eslovaco Markus Urbanić en cuanto ha recibido la primera derecha del boxeador español, que vamos a ver si repite. Lleva a las cuerdas cuando tira la toalla. Se acabó la pelea una vez más. El cuarto triunfo antes del límite para Hobbit Gheorghiyan, cuarto triunfo de un boxeador de los pesos pesados en el primer round. Y por supuesto, una lástima que hayan tirado la toalla. Digo que es una lástima porque han deslucido la victoria, que estaba clara que la iba a obtener, y de esa forma yo pienso que le han deslucido la victoria. Estaba clarísima porque ya le había llegado con precisión, además con dos golpes que le han hecho mucho daño.
y era cuestión nada más de que lo rematara con algún golpe abajo, porque sabemos que Jovic además es un hombre que tiene variedad en los golpes. En poco tiempo de carrera que lleva, sin embargo, tiene decisión, tiene potencia de pegada y luego tiene variedad que ya hemos visto en algún combate para saber rematar a un rival. No, desde luego el triunfo. Ahí vemos a John Carroll, primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos, con Bruno Cuenca, Ramón Cín y con Francisco Rueda. Están pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra. Tienen. Y desde luego, vamos, efectivamente estoy de acuerdo que podía haber aguantado un poco más. Claro, lo que pasa que... Claro, no, es que, sí. es que le deslucen porque una parte del público ha chillado, pero ha chillado pues porque la esquina se ha asustado y le han tirado la toalla, y efectivamente pues tampoco, quizás si llega a aguantar un poco más y es una derrota más clara, más contundente, cuando estamos viendo la repetición aquí, observen ustedes, le llega bien evidentemente con esas manos, ahí cuando vuela la toalla y quizá en el momento menos oportuno. Lázaro Carrasco, el magnífico árbitro Lázaro Carrasco, pues lo único que ha tenido que hacer es eso, pues parar la pelea. Si hay abandono, pues hay abandono, ¿no? Abandonado, y si uno no quiere, dos no discuten. Y él, como dato curioso, decir que es la primera vez que este boxeador pierde por KO en el primer asalto. ¿Cómo en el primero? No había perdido ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Por eso digo que vamos, sí, sí. Que siempre lo mínimo es cuatro rounds, lo que había hecho. Las dos derrotas que tenía por KO eran las dos en el quinto. Lo demás, había perdido combates por puntos, pero había llegado al límite. Otro dato significativo, evidentemente, es este triunfo. Paco García, un buen amigo, Juan Luis Ramos Iñarra, gente del mundo del boxeo de toda la vida, Paco García de Barcelona y Juan Luis Ramos de Bilbao, presentes también evidentemente en esta gala, cuando escuchamos la proclamación, la victoria de Jovic. Y con Jovic, ya sabían, va a ser obligatorio preparar el vídeo este de los cuatro minutos. un minuto por combate, ¿no? Un minuto por combate, para que cuando la gente se incorpore a ver a Jovic, haga un poquito de memoria y para que luego vea otro.